Muy buenas tardes a todos y bienvenidos al webinario sobre plant-based food o alimentos con origen vegetal. Agradecerles a todos su tiempo. ¿Me escuchan todos correctamente? Si no es así, levanten la mano o comenten en el chat. Bueno, mi nombre es Francisco Bedoya y pertenezco a los equipos de industria y universidad en Telanto. Soy el encargado de guiarlos en este webinario sobre la industria de plant-based food, sobre Telanto y sobre los beneficios de las colaboraciones entre la universidad y la industria. Comentarles que este webinario está siendo grabado, con intención de poder enviarlo a los participantes que no han podido asistir. Antes de sumergirnos en plant-based food y en Telanto, voy a responder a una pregunta obvia. ¿Por qué en Telanto estamos tan entusiasmados con las colaboraciones en la industria de plant-based food? ¿Por qué es un mercado en crecimiento con muy buenas oportunidades de negocio? Eso lo hace atractivo, pero no es la razón principal. La razón principal es que el sector de plant-based food está relacionado con nuestra misión y valores, porque Telanto está comprometido a contribuir a un futuro sostenible alineado con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Telanto se encaja en el cuarto objetivo, el cual es educación de calidad. Las colaboraciones en nuestra plataforma van en consonancia con nuestro lema, Challenge Today, Change Tomorrow, lo cual, gracias a la industria de plant-based food, ayudará a cambiar una dieta basada en carne hacia un estilo de vida que contribuya a los objetivos de hambre cero, salud y bienestar y ayuda contra el cambio climático. Sumado a todo esto, el aspecto económico arroja grandísimas posibilidades para todos aquellos que se están preparando para un futuro con alimentos de origen vegetal. La población que no come carne pasó del 3% en el año 2018 al 8% en menos de 2 años, lo que representa un crecimiento del 160%, porcentaje que crecerá más aún dado que la generación millennial es más probable que adquiera este tipo de dietas, ya que se ven más concienciados con el tema. Sin embargo, no se puede generalizar, y no todo el mundo es vegetariano o vegano. Los consumidores de carne tienden a reducir su consumo semanal de carne hoy en día. Conceptos como los lunes sin carne o los viernes vegetarianos es algo que está de boca en boca. En la industria alimentaria, esto significa que los productos sustitutivos de la carne han crecido en un 37% en 2020 respecto a 2019. Y aunque el mercado más fuerte se encuentra en Europa, también apreciamos un gran aumento en América del Norte, el sur de Asia y Oceanía. En 2019, el mercado de alimentos con origen vegetal era de 4,8 millones de dólares. Se estima que en 2026 será de 8,1 millones de dólares, impulsado principalmente por la creciente demanda de estos productos por millennials, lo cual representa un potencial enorme para empresas del sector. Ahora bien, yo no soy un experto como ustedes en el desarrollo de la industria alimentaria, pero sí puedo afirmar que el mercado de la alimentación está cambiando a un ritmo endiablado, y que para todos los que pertenecen a este sector se van a presentar una serie de retos que no solo harán que sus empresas se mantengan actualizadas, sino también para estar un paso adelante. Por eso estamos hoy aquí, porque ustedes son los actores clave para preparar a sus empresas para un futuro basado en alimentos con origen vegetal. En los siguientes minutos voy a presentarle una manera de mantenerse a la vanguardia en tecnología plant-based food. Comenzaré presentándoles nuestra empresa, Telanto, y nuestra plataforma online basada en la colaboración entre la universidad y la industria. La tecnología plant-based food es solo uno de los muchos temas que estamos tratando, por lo que es importante que tengan una imagen completa antes de dedicar tiempo a esta oportunidad concreta. A continuación, voy a ofrecerles un análisis acerca de cómo funciona normalmente nuestra plataforma de colaboración, y tras ello, vamos a continuar con la oportunidad que tenemos en Telanto y la cual brindamos desde nuestra plataforma para todos aquellos actores del sector plant-based food. Concretamente, este es el motivo por el que les invité a todos ustedes. Hablemos de Telanto. ¿Cuál es nuestra historia? Somos una EdTech company que desarrolló una plataforma en la nube que digitaliza las colaboraciones universidad-industria. ¿Por qué lo hicimos? Nuestro CEO, Christian, tuvo la idea de fundar Telanto en 2005 tras muchos años de trabajo en SAP, al observar la brecha entre la gestión de la innovación y la gestión del talento. ¿Qué significa esto? No es más que encontrar una solución al problema obvio de cómo conectar el talento que desconozco con los problemas o retos que tengo en mi empresa y que necesitan solución. Existen plataformas de Internet que conectan estudiantes con empresas, sin embargo, mientras todos ellos se centraron en un enfoque B2C, Christian lo planificó con un enfoque profesional, llevándolo a un contexto B2B de principio a fin. Como ex vicepresidente de HCM, una solución basada en la nube de SAP, Christian es experto en tecnologías de la información, SaaS, y específicamente en soluciones de nube, y por ende decidió abordar esta brecha junto a su colega Timo. El propio Timo ha trabajado más de 10 años en SAP,
y es experto en temas de marketing y ventas, lo que le convirtió en el socio perfecto para este proyecto y para estar al cargo de la gestión operativa y comercial. Hace ya casi 6 años, Cristian y Timo dejaron SAP y comenzaron su propia empresa, Telanto. En Telanto estamos orgullosos del desarrollo que ha tenido nuestra empresa y de poder ofrecer a nuestros clientes 3 ventajas principales al usar nuestra plataforma. La primera es la tecnología, es decir, un software que comprará como un servicio de suscripción diseñada por y para el usuario, con el objetivo de respaldar todas sus colaboraciones entre su empresa y nuestra red de universidades. En todo este proceso de colaboración en la nube, su empresa estará protegida por nuestro acuerdo de confidencialidad, que cada parte tendrá que firmar para poder ofrecer un software maduro y confiable a nuestros clientes. La segunda ventaja es el acceso a nuestra Academic Business Network, una red con casi 900 universidades con las que colaborar en la resolución de todos y cada uno de sus retos. Nuestro modelo de suscripción le brinda el acceso ilimitado a nuestra plataforma, lo que le permite realizar tantas colaboraciones como quiera con nuestra red de universidades. Tener esta red tan extensa de universidades significa que le asignaremos el curso perfecto para sus retos o desafíos. Disculpen. La tercera ventaja es el servicio profesional y el coaching. Durante todo nuestro tiempo en el mercado hemos resuelto más de 8.000 retos a más de 1.500 empresas, lo que nos ha hecho expertos en colaboraciones universidad-industria. Sabemos perfectamente qué esperar de un equipo de estudiantes en el tiempo dado y acompañamos el proceso desde el primer día para generar resultados implementables gracias a nuestra plataforma. Actualmente tenemos una tasa de satisfacción de casi el 80%, o lo que es lo mismo, 3/4 partes de nuestros usuarios nos dan una valoración de 4 estrellas sobre 5. Tras todo esto, existen 3 razones por las cuales empresas que se encontraban en la posición que se encuentran ustedes ahora han tomado parte en el asunto y se decidieron a trabajar con nosotros. La primera, resultados innovadores, es decir, el resultado que obtendrá de su colaboración en forma de estudios de mercado, ideas, soluciones, prototipos, etcétera. Dado que el origen de nuestros clientes de la industria es muy diferente, hemos observado diferencias entre la naturaleza de los desafíos de grandes empresas y de pymes o empresas de nueva creación. Las grandes tienden a usar nuestra plataforma para obtener nuevos impulsos, enfoques innovadores o para tener una segunda opinión imparcial sobre decisiones internas. Las pymes, a su vez, tienden a usarla para cubrir áreas en las que aún no tienen experiencia. Por ejemplo, empresas de tecnologías de la información que enfrentan desafíos de sostenibilidad o que buscan expandirse a nuevos mercados. En este caso concreto, resulta más que beneficioso colaborar con un equipo de estudiantes de MBA que estén en una escuela de negocios de ese mismo mercado al que se intenta acceder. La segunda, reclutamiento y employer branding. Vivimos en un mundo global y la búsqueda del talento también está siendo global. Esta fue otra de las razones para la fundación de Telanto, el acceso al talento. Todo el mundo quiere contratar a los cerebros más brillantes que impulsen su empresa al éxito. Sin embargo, tienen 3 problemas que sortear. El primero, ¿cómo encontrarlo entre 220 millones de estudiantes? El segundo, ¿cómo encontrarlos antes que la competencia? Y el tercero, ¿cómo hacer que quieran trabajar en mi empresa? Telanto se nutre de todo esto. Estamos trabajando con universidades de primer nivel como UC Berkeley en su curso Plan Future, razón por la cual estamos hoy aquí. Pero la abordaremos más adelante. Sin embargo, es solo un ejemplo de nuestra red, que cuenta con casi 900 universidades de prestigio alrededor de más de 40 países en todo el mundo. Por lo tanto, podemos conectarles con las mentes más brillantes que se están preparando para su futuro profesional. Por ello, estamos dándoles la oportunidad de hacerles saber sobre tu empresa y hacer que se entusiasme con sus valores y su cultura. Es un hecho muy común que nuestros clientes contraten directamente a estudiantes que han estado resolviendo los retos de su empresa a través de Telanto. A continuación, otra de las ventajas es el desarrollo del empleado. La colaboración no es un camino de un solo sentido. Los estudiantes aprenden de las experiencias del mundo real y de la solución de los retos, pero es en ambos sentidos. Empleados dentro de su empresa se beneficiarán de colaborar en nuestra plataforma, mejorando sus habilidades de liderazgo y manteniéndose actualizados en temas actuales como el mercado de alimentos de origen vegetal. Al tener estos recursos adicionales, Telanto ayuda a nuestros clientes a tener un rendimiento superior constante, razón por la que vemos a los colaboradores de la industria como gerentes de innovación.
No es raro verlo crecer en una empresa en tan solo 2 años y que acabe como jefe de departamento. Recientemente es algo que nos ha ocurrido en nuestra última colaboración con el sector farmacéutico. En resumen, Telanto ofrece una tecnología madura, una extensísima red y un servicio profesional guiado. Los outputs para nuestros clientes son las soluciones innovadoras, el employer branding y el desarrollo de sus propios empleados. En caso de que se decidieran a colaborar, una vez completada con éxito la incorporación en la plataforma, sería el momento de dar los primeros pasos y explicar su funcionamiento. Dividamos este proceso en dos: fase de emparejamiento y fase de resolución. En la fase de emparejamiento, trabajará con su challenge coach o entrenador de retos. Él lo ayudará desde el primer día a extraer y despejar sus retos y describirlos en la plataforma. Esto incluye analizarlo a fondo para que se adapte a las futuras oportunidades de colaboración, adaptarlo al lenguaje académico y encontrar el punto óptimo donde todos ganan: estudiantes, universidad e industria. Una vez definidos los retos y el emparejamiento con las universidades que más se ajusten a él, comienza la fase de colaboración y resolución. El profesor y los estudiantes tienen plazos fijados a lo largo de 10-12 semanas para la resolución de sus retos industriales. En todo este proceso, al estar tan estructurado eficientemente, el resultado será exactamente lo que estaba esperando para su empresa. Una vez explicado qué es Telanto, os voy a comentar el beneficio que puedo otorgarle a empresas de vuestro sector y el motivo por el que estáis hoy aquí. La Universidad de Berkeley, en California, una de las 10 universidades más prestigiosas del mundo, está desarrollando un curso sobre plant-based food llamado Plant Futures. Sin embargo, yo no soy experto en este tema, así que déjenme que la mismísima profesora del máster se lo comente en el siguiente vídeo. Hi everyone, thanks for being here. So for the course, we are definitely hoping to draw students from all sorts of different backgrounds because we want to make the course and the projects as interdisciplinary as possible. So right now we're hoping to draw students from business, from public health, from engineering, public policy, and other areas at Berkeley. And the goal is that they will work together on interdisciplinary teams so they can be exposed to other backgrounds and other perspectives from different parts of Berkeley. Yeah. Okay. Yeah, that's interesting. So the students are really coming from a lot of different backgrounds. It will be very collaborative. But in terms of content, can you maybe give us an overview of the contents that you will touch base on in this course? Yeah, absolutely. I can give you a quick overview of the course and what we're thinking. So right now, the course is going to be mostly focused on plant-based food entrepreneurship and all the innovation that's happening in the plant-based food sector right now. This is the first time that we're going to be launching this class at Berkeley, so we are really excited to be launching the course. And through the class, we hope to bring together experts from a variety of different fields and disciplines to highlight the significance of plant-based foods as a lever for food systems change. And the course will be made up of two primary components. The first component is going to be a weekend-long symposium where we are going to invite guest speakers to speak about topics in the plant-based food sector focused on business, technology, ethics, engineering, policy, and product development. And the second component will be after the symposium, and it will be a semester-long course where students will be working in interdisciplinary teams to solve different challenges by companies and organizations in the plant-based food system. And our objectives for the class are to provide a space for students to network with industry leaders, provide them with experience needed to prepare students for jobs in the ecosystem of plant-based foods. And as of right now, we are planning for the entire course to be hosted virtually. And yeah, if you have any more questions, I'm happy to elaborate further. Yeah. Yeah, if there are any questions, please feel free to use the Q&A box. Or I guess you can also post them directly in the chat. So yeah, so that's very, very interesting, and it sounds great. I mean, the virtual thing, well, it's the time, right? So nothing you can really do about it, but most importantly now for our industry partners, of course, would be
to know what are the challenges that you are looking for this master. Yeah, absolutely. So the three areas we'd really like students to focus on through the challenges are product development and business. The second one would be policy and understanding the different policy levers that could be used to promote plant-based foods or what the policy obstacles might be, and maybe innovation and policy in that area. And the third area would be behavioral economics and understanding which behavioral changes are needed to prompt people to eat more plant-based foods. And that could be through product placement or some sort of challenge that exposes them to behavioral economics. So I'd say product, policy, and economics would be the primary areas. Okay, so it's okay. So products in terms of research and development, policies, behavior. Yeah, so it's really a very broad approach, one can say, right? So if I understood. Correct. Mm-hmm. Okay. Yeah, absolutely. And within those areas, we would ideally have students working from all different backgrounds in each of the teams, rather than just having business students or just having policy students. We'd like to mix it up as much as possible. Yeah, okay. That sounds good. Yeah, so then that means that also very complex challenges can be solved because you have such a broad expertise in the team. That's interesting, yeah. Okay. Mm-hmm. Yeah, great. So, I mean, if there are any, it is, the food technology is a very broad industry, right? And I'm sure every listener has their individual challenges. So, please feel free to either ask questions now or connect with me later, and we will have a look on your specific challenge and how it is in line or in scope with this course, or how we can formulate it so that it is in scope. And yeah, we work closely together with Samantha on this. Yeah, great. So Samantha, thank you so much for these insights. I really appreciate that you have taken the time to be my guest here today. I know for you it is early. I think this is a great opportunity, and I'm really excited for the challenges that we are getting from the industry side. Yeah, thanks, Samantha. Yeah, thank you for having me. And also, please feel free to reach out to me directly if you have any more questions about the course. I think Laura should have my email address. So yeah, thank you again. That's been great. Bueno, tal y como habéis escuchado, este curso os brinda la oportunidad de colocar un amplio espectro de retos, desde temas de I+D, pasando por temas de fabricación, cadena de suministros, hasta desafíos operativos. Este curso ofrece la resolución de 7 retos. Para participar, habrá que completar el proceso antes del 31 de octubre. Su Challenge Coach o entrenador de retos lo ayudará a extraer, descomprimir y describir su reto en la plataforma, para cumplir con la fecha límite de presentación de retos, el 30 de noviembre. Perdón. La colaboración será de 3 meses, desde principios de febrero hasta finales de abril de 2021. Si desea participar, por favor, envíeme un correo o llámeme lo antes posible para programar una cita, para conocer por primera vez la situación actual de su empresa y los posibles retos. Eso es todo por mi parte. Espero que hayan disfrutado el webinario y ha sido un placer tenerles como anfitrión. Para cualquier pregunta, no duden en comunicarse conmigo por correo, teléfono, LinkedIn o directamente en la caja de Question and Answer.